En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre, la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana González Foulón, encabezó en el Domo Blanco del Centro Expositor en la ciudad de Tlaxcala un evento alusivo a esta fecha, que reunió a funcionarias estatales y municipales de los organismos asistenciales. El encuentro inició con una coreografía del tema musical Rompe las cadenas, un billón de pies, donde participaron mujeres e infantes de diferentes municipios del estado. Enseguida emprendieron una caminata del centro expositor al zócalo de la ciudad para ejecutar la misma pieza musical de forma masiva. La directora del Instituto Estatal de la Mujer, Elda García, destacó que la caminata y baile fue un símbolo de sensibilización para la sociedad en erradicar todo tipo de violencia hacia este género. Esto quiere decir que, de acuerdo a las estadísticas mundiales, una de cada tres mujeres ha sido maltratada, violentada o va a sufrir algún tipo de violencia durante la vida, y nos da la cifra de 1 billón de mujeres. Pero también queremos demostrar que 1 billón o más de personas estamos apoyando que se erradique la violencia. Resaltó que la instancia estatal, en coordinación con los 60 municipios, impulsan programas integrales de atención hacia las mujeres que sufren algún tipo de violencia. Y tenemos unidades de atención en 8 municipios del estado, con apoyo médico, apoyo jurídico y apoyo psicológico para las mujeres. Tenemos el Centro de Desarrollo para las Mujeres ahí en 6 municipios del estado. Ahí también es apoyo de trabajo social, trabajo médico, trabajo jurídico y psicológico. Tenemos el apoyo del estado con en el mismo Instituto Estatal de la Mujer. Damos pláticas, damos cursos de autoempleo para empoderar a las mujeres que se encuentran en situación de violencia. Al término de este acto, los asistentes soltaron globos de color naranja al aire en señal de que Tlaxcala se sumó a esta celebración internacional. El color naranja fue designado por una campaña denominada Únete para simbolizar un futuro más esperanzador sin violencia. Para el Sistema de Noticias, Ana Morales.